El acto académico iniciará en unos minutos. A continuación, visualizaremos un video institucional. La Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE saluda y les da la bienvenida. La UNIFE es una de las más importantes instituciones de educación del país. Lleva 59 años manteniendo su excelencia académica y educación integral, orientada al desarrollo de la mujer, como una universidad privada, femenina y católica. Fue fundada en Lima, Perú, el 24 de diciembre de 1962, como la primera universidad de la mujer en el país, inicialmente ubicada en el distrito de Miraflores, fundada y patrocinada por la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, la cual se encuentra presente en 41 países del mundo, desde su fundación en Francia en 1800, con más de 2.000 religiosas, quienes participan en la misión de la Iglesia por el servicio de la educación. En la actualidad, la UNIFE se encuentra ubicada en el distrito de La Molina. Cuenta con un campus ecológico de más de 50.000 metros cuadrados, donde los espacios verdes aportan a la creatividad y acogen tanto estudiantes como visitantes, en un espacio de conexión con la naturaleza y reafirmando nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente. Hoy también cuenta con una plataforma virtual propia, Microsoft Teams, desde donde se imparten las clases, a consecuencia de la coyuntura de aislamiento social en el país por causa del COVID-19. La calidad de sus programas académicos y la definida contribución de desarrollo social la convierte en una gran alternativa entre las universidades del país. Licenciada por la SUNEDU, tiene como misión ser una institución de educación superior, de inspiración católica, dedicada a la formación integral de personas con sólida base científica, tecnológica y humanística, que se traduce en profesionales con valores, vocación de servicio, agentes de cambio e innovación en permanente búsqueda de la verdad, que participan en la solución de los problemas más acuciantes de la sociedad. Su visión es ser una institución reconocida por su alto nivel académico y de investigación en la formación de profesionales de calidad, que se proyecta a promover el desarrollo humano sostenible, la responsabilidad social, el liderazgo de la mujer y los valores para lograr una sociedad más justa, solidaria e incluyente.
La UNIFE cuenta con el respaldo académico de 7 facultades, 12 escuelas profesionales, la escuela de posgrado, segundas especialidades, centro de idiomas, centro pre-UNIFE y otros. En los últimos años se oferta la escuela de posgrado y otros estudios de educación continua a varones. También se ofrece el servicio Centro de Aplicación de Educación Integrada Mari Carmen, el cual forma niños en edad preescolar como parte de las acciones promovidas por la Facultad de Ciencias de la Educación. Todos sus servicios académicos respaldan un claro modelo educativo que le da prioridad a la educación integral y que no pierde de vista la responsabilidad con nuestra sociedad. Por ello, cobran importancia las acciones realizadas por el Centro de Proyección Social, Pastoral Universitaria y el Instituto de Familia, entre muchas otras áreas. La UNIFE preserva espacios de discusión donde se respetan las diferentes posturas y opiniones, conducidos por docentes profesionales del más alto nivel, quienes fomentan el desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser humano, promoviendo la creatividad, la voluntad, el carácter, la salud y el equilibrio integral de nuestras estudiantes, y desprende como eje transversal en el proceso formativo la investigación, la proyección social y la formación de valores. Desde el Vicerrectorado de Investigación, nuestro calificado cuerpo docente compuesto por investigadores titulados conforman un eficiente y comprometido equipo que promueve políticas de respeto a la propiedad intelectual y los derechos de autor a través de comités de ética de la investigación y cautelando las líneas de investigación institucional y formativa de cada facultad. Se pone a disposición de la comunidad universitaria una biblioteca física y virtual, cuya colección física está compuesta por más de 58.000 títulos, 3.000 tesis, 400 pruebas psicológicas, 812 revistas y 964 CD-ROM, poniendo a disposición también acceso a las principales bases de datos virtuales y libros electrónicos. También ofrece el primer observatorio de la mujer en el Perú, denominado OMU UNIFE, una plataforma que investiga, analiza, recopila, produce y difunde material relevante de los diferentes escenarios en los que se desenvuelve la mujer en el mundo a través de la historia. Conscientes de que la educación es un compromiso con la sociedad, ofrecemos la pastoral universitaria, que se concibe como un servicio espiritual y de acción apostólica que apoya a la misión fecunda y cristiana de la UNIFE. Inspirada por el carisma de Santa Magdalena Sofía, fundadora de la congregación, la pastoral en la UNIFE tiende a la formación personal e integral, procura que cada miembro de la comunidad universitaria se acerque progresivamente a la plenitud del ser auténticamente cristiano. La acción evangelizadora en UNIFE, especialmente en estos tiempos de pandemia, propicia que toda la organización y el quehacer educativo estén imbuidos por los valores cristianos y las líneas de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Ayuda a mirar el mundo con los ojos y corazón de Cristo. Descubre sus retos y llamadas. Acompaña al crecimiento y fortalecimiento de la fe personal y comunitaria. Fortalece el compromiso cristiano y favorece el encuentro con Jesús a través de la participación en los grupos pastorales, talleres de oración, jornadas, retiros, sacramentos, proyección social, apoyo solidario en la periferia geográfica
y acompañamiento en las periferias existenciales. El área de proyección social ofrece servicios gratuitos, socioeducativos y culturales especializados y de interés institucional, con visión multidisciplinaria y o interdisciplinaria. Orienta el esfuerzo hacia proyectos de desarrollo socioeducativos y culturales y de desarrollo sostenible dirigidos a personas y comunidades de bajo nivel socioeconómico. Dentro de un enfoque de responsabilidad social universitaria, los servicios son realizados por estudiantes profesionales y personal administrativo. UNIFE Internacional, a través del SECRI, Comisión Ejecutiva de Cooperación y Relaciones Internacionales, cuenta con importantes convenios que aportan a sus estudiantes, intercambio académico-cultural y cooperación internacional mediante la adhesión a redes académicas, orientadas al intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías entre instituciones, desarrollo de la investigación y producción científica y proyectos de impacto social, económico y o tecnológico. Afianzados como una universidad católica en nuestra sociedad, continuamos formando profesionales competitivos que influye positivamente en el desarrollo de nuestro país, manteniendo la experiencia académica, modernizándonos y a la vanguardia de la educación superior a nivel local. UNIFE somos todos: autoridades, docentes, personal administrativo, un amable personal de mantenimiento y seguridad y un alumnado dinámico y creativo, dispuesto a mantener un compromiso con su excelencia profesional y su desarrollo integral puesto al servicio de la comunidad. Una gran familia que cuenta con más de 18.000 egresados profesionales comprometidos con la sociedad y con el crecimiento de nuestro país. Señora rectora, con su venia daremos inicio a la ceremonia de apertura del ciclo académico 2022-1 de bienvenida y premiación a las ingresantes que han ocupado el primer puesto en el examen de admisión y la entrega del premio Beca UNIFE de Excelencia Académica. Preside la sesión la señora rectora, doctora Victoria Isabel García García. La acompañan la vicerrectora académica y presidenta de la Comisión de Admisión, doctora Clara Patricia Mendoza Alarcón. El vicerrector de investigación, doctor Ángel Guillermo Gómez Navarro, y los miembros del Consejo Universitario. Acto seguido, escucharemos las sagradas notas del himno nacional.
¡Viva el Perú! Acto seguido, escucharemos a la señorita Inés Milagros Montes Guerra, estudiante del noveno ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, quien brindará el saludo al inicio del año académico 2022. Señorita Montes, la escuchamos. Rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, doctora Victoria García García de Rodríguez, vicerrectora académica, doctora Patricia Mendoza Larcón, vicerrector de investigación, doctor Ángel Gómez, miembros del Consejo Universitario, buenos días a todos los presentes. Quiero empezar este discurso expresando el honor y la alegría que siento de estar aquí frente a ustedes. Como estudiante del noveno ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación, aún me sorprende lo rápido que ha pasado el tiempo. Me parece como si hubiese sido ayer que ingresaba por primera vez al mundo de la universidad, así como cada uno de ustedes lo está haciendo ahora. Ingresé en marzo del 2018. Tenía muchas expectativas, algunas dudas, pero sobre todo quería vivir nuevas experiencias, participar en todo y no perderme ni un segundo de toda la experiencia universitaria. En los primeros ciclos era vivir el cambio de panorama. La universidad definitivamente no es como el colegio y era momento de entenderlo. UNIFE es una universidad muy particular. Para empezar, forma mujeres en profesionales y existe una atención personalizada que apunta a la calidad del servicio. Cuando fui creciendo en UNIFE y avanzaba en los ciclos académicos, me di cuenta de cómo poco a poco estaba cambiando mi mirada a una mirada profesional. Ya no analizaba las cosas de manera superficial. Ahora entendí el mecanismo del mundo real, laboral y profesional. Esa experiencia ustedes la vivirán cuando lleguen a los ciclos terminales de las carreras que han escogido. Aprendí que todo cambia a una velocidad asombrosa. Me di cuenta que no hay que tenerle miedo al cambio, sino adaptarse a él. Porque, como algún profesor me dijo alguna vez, quien no se adapta a los cambios, desaparece. Y algo que caracteriza a UNIFE es la actualización e innovación de sus procesos, de sus docentes, de los conocimientos necesarios para convertirse en mujeres líderes. El fin de semana, una vez más, me di cuenta de cómo las mujeres nos estamos abriendo camino en muchos campos, siendo reconocidas tal y como nos merecemos. En comunicaciones, es una ley ver la entrega de los Oscars, uno de los eventos más importantes y apasionantes. A muchas de ustedes, al igual que a mí, nos encantan las películas, la dirección, la trama, la fotografía. Recuerdo que una vez me dejaron de tarea anotar quiénes habían ganado los premios y en qué categoría. Para mi sorpresa, la mayoría de ellos eran hombres.
El domingo, Jane Campion ganó el premio a Mejor Directora por la película El Poder del Perro. En 94 años de historia, solo 7 mujeres habían ganado en la categoría de Mejor Dirección. Ella comentaba que se dio cuenta de la gran desigualdad que existía entre mujeres y hombres en la industria y le dieron la explicación de que eso se debía a que las mujeres simplemente no eran buenas como directoras. Ella nunca creyó eso y ahora es la octava mujer en ganar el galardón reservado para Mejor Dirección. En un mundo que está en constante cambio, donde la mujer vive lamentablemente en una situación de desventaja, es asombroso ver cómo rompe esas cadenas llenas de prejuicios, estereotipos y cómo lucha de manera constante para lograr sus sueños. También es notable destacar cómo ahora nos centramos en revelar realidades que antes no se habían querido enfocar, como Coda, el film que ganó el Oscar como mejor película, donde se centraron en una realidad de nuestro mundo como lo es la discapacidad, en específico la sordera. Inclusive, la directora Sean Heather afirmó que nunca fue una opción hacer la película con actores oyentes que hicieran de personas sordas, porque quería que se transmita la realidad tal y como es. Su compromiso fue tanto que ella misma aprendió lenguaje de señas. Estos son algunos ejemplos de mujeres comprometidas, creativas y perseverantes, que se abrieron campo en un mundo tradicionalmente de hombres, y que decidieron ver en la realidad la oportunidad de demostrar todo de lo que son capaces. En este camino que les espera, sé que cada uno de ustedes tiene grandes sueños por cumplir. No duden nunca de su capacidad y den todo de sí mismas para poder alcanzar sus metas. La etapa universitaria es eso, una etapa más en nuestra vida. Depende de cada uno de ustedes hacer que esa etapa sea inolvidable. Siempre tendrán el apoyo de su alma mater, un respaldo en cada uno de sus docentes y tienen una oportunidad valiosa de lograr ser parte de cambiar el mundo desde cada una de sus carreras. Somos mujeres creativas y luchadoras. Siempre que podemos lo demostramos. No seguimos una estructura cuadrada y cerrada. Nosotras, en cambio, buscamos construir nuestra propia estructura. El camino no es sencillo, pero qué cosa que valga la pena lo es. El mundo seguirá cambiando y estoy segura que cuando ustedes egresen, el mundo será completamente distinto. Pero es su mundo, sus oportunidades, su esfuerzo. Sean imparables y nunca se conformen con lo que ya han logrado. Queridas ingresantes, sé que alcanzarán todas sus metas y estoy ansiosa por verlo. Bienvenidas. Muchas gracias, señorita Montes. A continuación, se procederá a dar lectura a la resolución rectoral de reconocimiento a las ingresantes que han ocupado el primer puesto en el proceso de admisión 2022-1. Resolución rectoral número 092-2022-CU. La rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Visto el acuerdo del Consejo Universitario y los documentos que lo sustentan. Considerando que la doctora Clara Patricia Mendoza Alarcón, vicerrectora académica, ha presentado a Consejo Universitario la comunicación número 022-2022-BRAC de fecha 15 de marzo de 2022, suscrita por la magíster Sofía del Pilar Cornejo Guerrero, directora de la Oficina de Admisión, que con dicho documento informa a Consejo Universitario sobre las ingresantes que ocuparon los primeros puestos en el examen de admisión 2022-1 en las modalidades admisión ordinaria y centro pre-UNIFE. Que las señoritas que obtuvieron los primeros puestos son: señorita Mayeli del Carmen Bautista Gómez,
de la Escuela Profesional de Derecho por admisión ordinaria. Por el Centro Pre-UNIFE, las señoritas Romina Jaramillo Ágreda, de la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación. La señorita Alexia Tamara Ramos Chumpitas, de la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación. Señorita Pamela Alessandra Jorge Quirós, de la Escuela Profesional de Psicología. Es importante señalar que en esta oportunidad hubo un triple empate en el puntaje obtenido por las ingresantes en el Centro Pre-UNIFE. Que la UNIFE ha venido otorgando becas de estímulo y distinciones a las señoritas ingresantes que han ocupado los primeros puestos en el proceso de admisión. Que es política de la UNIFE reconocer y estimular a las ingresantes por su excelente rendimiento. Que en mérito a lo expuesto, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad conceder un estímulo económico a las ingresantes en mención que ocuparon los primeros puestos en el examen de admisión 2022-1. Asimismo, otorgar mención honrosa a la señorita Carla Noemí Ocas Velasco, quien ingresó a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación por la modalidad de primeros puestos de instituciones educativas. Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión número 1493 del 16 de marzo de 2022, de conformidad con lo establecido en los artículos de la Ley Universitaria 30.220, del Estatuto de la UNIFE y demás dispositivos legales vigentes, resuelve. Aprobar por unanimidad. Primero, conceder un estímulo económico consistente en la exoneración por un importe equivalente al monto de la matrícula a las ingresantes que ocuparon los primeros puestos en el examen de admisión 2022-1. Admisión ordinaria, señorita Mayeli del Carmen Bautista Gómez, de la Escuela Profesional de Derecho. Centro Pre-UNIFE, señorita Romina Jaramillo Ágreda, de la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación. Señorita Alexia Tamara Ramos Chumpitas, Escuela Profesional de Traducción e Interpretación. Señorita Pamela Alessandra Jorge Quirós, Escuela Profesional de Psicología. Segundo, otorgar mención honrosa a la señorita Carla Noemí Ocas Velasco, quien ingresó a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación por la modalidad de primeros puestos de instituciones educativas. Dada en Lima a los 16 días del mes de marzo de 2022. Regístrese, comuníquese y archívese, doctora Victoria Isabel García García de Rodríguez, rectora. Haremos en este momento la premiación Beca UNIFE de Excelencia Académica. También leeremos la resolución rectoral número 002-2022-CU. Resolución rectoral número 002-2022-CU. La rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Visto el acuerdo del Consejo Universitario y los documentos que lo sustentan. Considerando que la doctora Clara Patricia Mendoza Alarcón, vicerrectora académica, ha presentado al Consejo Universitario la comunicación número 001-2022-BRAC de fecha 10 de enero de 2022. Que con dicho documento eleva al Consejo Universitario para su consideración la propuesta de otorgar la Beca UNIFE de Excelencia Académica 2022
a la señorita Inés Milagros Montes Guerra, estudiante del octavo ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, quien obtuvo el promedio ponderado más alto a nivel de pregrado de la UNIFE durante el ciclo académico 2021-2, siendo este 18.094 puntos, que, asimismo, será beneficiada con la exoneración total de las 5 cuotas del pago por concepto de enseñanza en el siguiente ciclo académico que le corresponda estudiar. Que dicha propuesta se da en base a la revisión del récord académico presentado por la secretaria académica maestro Ruth Huarcalla Aliaga. Que es política de la UNIFE destacar los logros de los miembros de la comunidad universitaria. Que es política de la UNIFE velar por el bienestar de sus estudiantes. Que en mérito a lo expuesto, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad la citada propuesta. Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión número 1484 del 12 de enero de 2022, de conformidad con lo establecido en los artículos de la Ley Universitaria 30.220, del Estatuto de la UNIFE y demás dispositivos legales vigentes, resuelve aprobar por unanimidad, primero, otorgar la beca UNIFE de Excelencia Académica 2022 a la señorita Inés Milagros Montes Guerra, estudiante del octavo ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, quien obtuvo el promedio ponderado más alto a nivel de pregrado de la UNIFE durante el ciclo académico 2021-2. Segundo, otorgar a la señorita Inés Milagros Montes Guerra el beneficio de exoneración total de las 5 cuotas del pago por concepto de enseñanza en el siguiente ciclo académico que le corresponde estudiar, dada en Lima a los 12 días del mes de enero de 2022. Regístrese, comuníquese y archívese, doctora Victoria Isabel García García de Rodríguez, rectora. Invitamos a la señorita Inés Milagros Montes Guerra, estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, quien obtuvo el promedio ponderado más alto en el ciclo académico 2021 entre todas las estudiantes de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE, a encender su cámara. Felicitaciones, señorita Montes Guerra. Muchas gracias. Bien. Acto seguido, escucharemos las palabras de apertura del ciclo académico por la señora rectora, doctora Victoria Isabel García García. Adelante, doctora. Buenos días. Señora doctora Patricia Mendoza Alarcón, vicerrectora académica. Señor doctor Ángel Gómez Navarro, vicerrector de investigación. Señores miembros del Consejo Universitario, docentes, estudiantes, invitados todos. El inicio de un nuevo periodo académico siempre trae consigo expectativas, innovaciones, redefiniciones y nuevas metas. Son tiempos difíciles e inciertos. Todavía enfrentamos una emergencia sanitaria por la COVID-19, cuya ola agresiva parece estar cediendo. Estamos como país en una crisis política sostenida. Y somos testigos de una guerra en Europa del Este entre Rusia y Ucrania que involucra a todos. Nos movemos dentro del marco global científico, económico y social, donde observamos sociedades polarizadas y de contradicciones. Sin embargo, somos conscientes que como universidad
tenemos que generar y difundir el conocimiento y ponerlo al servicio de la comunidad. Tenemos una gran responsabilidad social. UNIFE, como universidad asociativa, privada, sin fines de lucro, somos fieles a nuestra esencia e identidad de Universidad Católica, que busca darles una formación integral que les dé conocimiento y cultura, sin perder de vista su desarrollo personal, y las haga comprender y transformar la realidad que les toca vivir. Es decir, queremos darle una educación transformadora. En este año 2022, nos preparamos para el retorno a la presencialidad en forma gradual y flexible. Estamos trabajando en el mantenimiento de nuestro campus físico y fortaleciendo el campus virtual que funciona a través de la plataforma Microsoft Teams. Académicamente, en este ciclo 2022-1, desarrollamos un trabajo mixto con un 85% de virtualidad y un 15% de presencialidad, especialmente para las prácticas preprofesionales externas. En el segundo ciclo académico, el retorno está previsto en un 30% de presencialidad y un 70% de virtualidad, preparándonos para el 100% de presencialidad a partir de enero del 2023. Hemos previsto a lo largo del año encuentros académicos, docentes, estudiantes, principalmente con ustedes, las ingresantes, y con las estudiantes que no conocen el campus físico, promociones 2020 y 2021. También iremos habilitando los servicios de biblioteca, talleres y laboratorios. Reconocemos que la virtualidad tiene sus riesgos, como no tener la experiencia del contacto directo y el poder establecer un diálogo más fluido con sus compañeras y profesores. Pensamos que la educación del futuro será mixta, presencial y virtual. Estos objetivos son parte de nuestra agenda. UNIFE está próxima a cumplir 60 años de vida institucional como una universidad licenciada, consolidada y madura, dedicada a la formación de la juventud y en especial de la mujer, con un modelo educativo integral centrado en el estudiante, donde combinamos conocimiento, tecnología, emprendimiento y el valor de la ética. Estamos convencidas que una universidad del futuro no solo debe valorar la tecnología, la investigación, sino también las humanidades. En sus planes de estudios tienen varias asignaturas que las promueven y refuerzan. Piensen que son cursos generales que requieren abstracción y análisis, y que van a influir en el logro o un mejor logro de sus capacidades cognitivas y de discernimiento, tan necesarias para enfrentar las circunstancias cotidianas, donde la corrupción, violencia y pobreza, a mi juicio, son los más grandes retos de los últimos años. Queridas estudiantes, hay que prepararse para el avance tecnológico. Esta es la era digital. Para la interdisciplinaridad, necesidad de trabajar en conjunto con varias disciplinas, trabajar en equipo, traductoras, arquitectas, abogadas, psicólogas, en conjunto. Prepararse para la movilidad global. Tenemos que trabajar interconectadas con otras latitudes. Aprender idiomas. No digo aprender un idioma, aprender idiomas, varios idiomas. Ser parte de redes de intercambio. Pronto conocerán nuestro programa de cooperación internacional y de relaciones institucionales a cargo de la SECRI. También es importante que estén preparadas para el desarrollo ecosostenible. Prioridad al medio ambiente con el medio ambiente. Tenemos un campus externo cubierto de áreas verdes,
donde estimulamos también, como dice el Papa Francisco, la ecología integral, el bien común. Pronto conocerán el programa de proyección social a la comunidad. Y finalmente, hay que prepararse y nosotros le ayudaremos a desarrollarse como personas. La importancia de ser personas capaces de adaptarse rápidamente y responder al día a día con justicia y valores. Nuestro lema es In Veritatis Lumine Ac Amore Vitam. Es decir, en la luz de la verdad, la luz de la verdad, la luz del conocimiento y de la sabiduría, en la luz de la verdad, hacemos vida el amor. Es decir, en la búsqueda de la verdad, del conocimiento y de la luz, somos capaces de poder vivenciarlo como personas, con nuestros afectos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Dos pilares fundamentales en la vida universitaria y en toda persona. En el caso de UNIFE, el desarrollo profesional y el personal. Son 523 ingresantes a quienes damos la más cordial bienvenida y junto a ustedes a toda la comunidad universitaria. Santa Magdalena Sofía Barat, fundadora de las Religiosas del Sagrado Corazón, entidad que fundó UNIFE, decía: la educación es una obra de fe que tiene como objetivo hacer crecer a las personas en su dignidad humana de hijos e hijas de Dios. Están iniciando una nueva etapa en sus vidas. Las invitamos a caminar juntas y vislumbrar el futuro con fe y esperanza. Declaro inaugurado el ciclo académico 2022-1 en todos los niveles de pre y posgrado en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García. Con sus palabras, el acto académico ha concluido. Podrán encontrar el video de este acto académico en los canales oficiales de la universidad.